atravesaban y de qué manera tenían que arreglárselas para estar. Bueno, mañana jueves, mañana jueves 13 a las 13 horas, en Congreso hay una movilización con sede a la AFA, en Viamonte y en Uruguay. Cambiemos el odio por amor, prohibido olvidar, en memoria de Juliana Gómez. Convocan las futbolistas de AFA de todas las categorías. Y estamos en comunicación con Tatiana Corzo, jugadora de Argentino de Merlo. Sigue internada en el hospital de Varadero, iba de copiloto en el auto que volcó el sábado, que cuenta Pablo Ladague, y en el que perdió la vida Juliana. Tatiana, buen día, sentimos mucho, te acompañamos realmente, y bueno, queríamos saber primero cómo estás y todo esto que realmente Juliana venía comentando y denunciando en estas últimas semanas, ¿no? Hola, buenos días. Sí, es una lástima todo lo que nos pasó, porque la verdad es, no se nos esperaba esto, pero bueno. ¿Cómo te encontrás, Tatiana? ¿Cómo estás en este momento? Y yo ahora estoy todavía acostada, pero no me puedo ni mover, porque me duele mucho lo que es espalda y el ciático. Y no me dejan ni siquiera que me levante para nada. Y ustedes, lo que denunciaba Juliana, ¿no? Que ustedes venían manejando en esta vocación y en este amor por el deporte, venían manejando el propio auto, tenían que mantenerse por sus propios medios y el club no les prestaba asistencia. Exacto. Nosotros íbamos y veníamos en auto. Y supuestamente no había ingresos como para ir en colectivo, supuestamente los del club, así que teníamos que hacerlo por nuestras partes, en buscar los medios, o sea, haciendo rifas y todo eso para poder pagar los gastos para ir y venir. Tatiana, ¿qué tal? Un gusto. Pablo Ladaga, ¿sufriste golpes o algún tipo de fractura, algún otro inconveniente en el accidente, Tatiana? Y mira, yo ahora estoy internada todavía. Sí, sí. Y me están haciendo todo tipo de estudios porque tengo toda la piel, la espalda y el ciático todo inflamado todavía, y no me pueden descubrir si tengo alguna fractura o algo. Ajá. ¿Y cómo fue el accidente, Tatiana? Y mira, salíamos de una estación de servicio de IPF, de ahí de la ruta 9, y el hombre que manejaba, o sea, Ricardo, venía a 100 por hora, donde había mucho viento. No era como para manejar tan rápido, hasta que él apretó el acelerador y empezó a seguir a 120, como que quería llegar rápido a la casa, no sé. Y en una parece que se quedó dormido. Y ahí fue cuando pegó el volantazo y nos chocamos, entre nosotros nomás, de vuelta al coche. Y Tatiana, ayer tomamos contacto con el presidente del club, con Brieva, con Martín Brieva. Y bueno, no quiere hacer declaraciones, pero nos decía que quien manejaba es dirigente del club. Sí. Sí, el dirigente del femenino venía. El dirigente del fútbol femenino. ¿Y era su coche, su auto? Era el coche de él, sí. Y los costos, digamos, los gastos de nafta, de peajes, de todo lo que lleva el viaje en auto, del auto de este dirigente, ¿lo costeaban entre todas ustedes? Lo costeábamos todos nosotros, y los sponsors también los costeaban. ¿Lo conseguían ustedes? Exacto. Claro. Claro. ¿Y la persona también está internada, el dirigente? Hasta donde yo sé, sí está internado, porque el papá de la chica que falleció, de Juliana, lo golpeó y le hizo como un derrame cerebral o algo así, mucho no entendí, pero me dijeron que está mejor ahora el hombre. O sea, cuando se enteraron que llegaron los familiares de Juliana, lo golpearon a Ricardo, digamos. Ricardo. Sí.
Qué cosa, ¿no? Porque es increíble el motivo por el cual, en la pasión de ustedes, desarrollar este el juego, ¿no? Tengan que jugarlo de esta manera, porque yo decía ayer, ¿por qué no organizar un campeonato en donde no se tengan que trasladar tanto? Porque también en la zona de ustedes tienen que ir a San Luis, fueron a San Luis, a Rosario, Rafael, a San Luis. Cuando fuimos a San Luis nos pusieron un micro, uno de los sponsors, porque ni siquiera el presidente nos puso nada tampoco a nosotros. Tuvo que salir del bolsillo de uno de los sponsors para poder ir a San Luis. Y lo que es ir a Rosario, así también fuimos en auto, que también era peligroso para ir para allá. Claro. Así como fuimos, vinimos, jugamos y llegamos en la noche. Qué bárbaro. Y Tatiana, hay otra compañera, ¿no? Otra futbolista, otra compañera del equipo también internado, ya dejó el hospital. No, ella está para rato, ella está allá en Capital, porque tiene una cortadura de tobillo de lado a lado. Uf. Y la tienen que operar y tiene una fractura también en el dedo, que no sabe si va a perder el dedo o no. Y fue trasladada. La trasladaron acá a Buenos Aires. Exacto, y hoy lo van a operar al mediodía. Ah, hoy lo operan. ¿Y vos hoy lo operan por... ¿Cómo, Tatiana? Creo que hoy la operan para ver cómo va a quedar. Claro. ¿Y vos, Tatiana, hasta para cuánto tenés ahí en el hospital? Y no sé, todavía no sé, porque no todavía sabe. No me dieron el parte médico de los estudios que me hicieron ayer. Claro. ¿Y el club se acercó, las autoridades del club en estos días se acercaron, tomaron contacto contigo, estuvieron ahí cerca, se ocuparon? No, nada, no vinieron para nada. ¿Nada? No, nada, ni siquiera me llamaba, nada hicieron. ¿Pero el presidente del club ni siquiera te ha llamado por teléfono? No, nadie. Qué locura. No, pero es una verdadera locura, ¿no? Y de AFA, quienes manejan el fútbol femenino de AFA, ¿te estuvieron en contacto? ¿Están a disposición? No, tampoco, nada. Solo una amiga que se está moviendo de ellos para poder ayudarnos y que mi mamá y los familiares de la otra chica también se puedan mover. Claro. Pero nada más. Y no, Tatiana, ¿vos qué edad tenés, Tatiana, vos? Yo 34. ¿Y trabajás, tenés un trabajo? No, yo no trabajo, pero tengo una hija chiquita. Ah. No. Qué bárbaro. Me pone mal que nada, que ni la AFA ni el club estén cerca de todo, ocupándose de todo lo que necesitas, o sea, de la atención, de todo lo que implica recuperarse. ¿Y a tu otra compañera tampoco nada? No, yo hablo con ella todos los días, pero me dice que no, que tampoco la llamaron, que no le dijeron nada, que solamente así como mí, las chicas mismas están buscando... Mm. Para que nos ayuden, viste, otros clubes también. Los clubes, nomás de otro lado, nos están ayudando. Ah, ¿sí? Pero lo que es nuestro club, nada. Durísimo, ¿eh? Sí, muy duro. Todo nuestro acompañamiento. Mañana hay una marcha que esperemos que sea solidaria. Y que esta muerte de Juliana no quede en vano. Porque ustedes tienen amor por lo que hacen. Tienen amor por la profesión. ¿No? Obvio que sí, el fútbol es lo más lindo que hay. ¿Vos eras muy amiga de Juliana o simplemente eran compañeras y se conocían de compartir el momento del juego, del fútbol? No, éramos amigas de hace un año y medio y compartíamos mucho, siempre íbamos juntos a todos lados con ellos. ¿Y hace mucho que jugaba Juliana al fútbol? Y Juliana estaba hace 3 años en el club. Mira. Y siempre fue lo mismo. Sí. Sabe que tenían que ir así a jugar a otro lado siempre. Una vida muy joven. Exacto. Una vida muy joven. Bueno, Tatiana, todo nuestro abrazo, toda nuestra solidaridad, ¿eh? Muchas gracias. Pronta recuperación. Tatiana Corso, jugadora de Argentina Merlo, sigue internada en el Hospital de Varadero y bueno, tremendo lo que contó, ¿eh? No, yo tremendo, lo que no puedo, ayer la producción tomó contacto con el presidente del club de Argentina.